En primer lugar, creo que lo más importante es el reconocimiento a la solidaridad de los rosarinos, porque esto tiene un fin muy loable, que es el Hospital Clemente Álvarez, y bueno, y demuestra cómo la sociedad rosarina, desde su origen, que creó tantas cosas, sigue apostando con su contribución a hacer crecer la ciudad. Yo rescato el trabajo de tantos anónimos y después de aquellos que hoy tienen la posibilidad de contribuir para que las cosas se hagan mejor. Bueno, la verdad que con mucha alegría, porque el Hospital Clemente Álvarez es un hospital de toda la ciudad, es un hospital a quien queremos todos, y esta es una muestra de cariño, de afecto y de compromiso. Así que con mucha alegría de compartir con gente de Rosario que piensa que la salud es un derecho y que hay que colaborar con eso. Empezó efectivamente a la semana de que había pasado la gala anterior. Nos sentamos a evaluar los resultados de esa primer gala y ese día, hace casi justo un año, ya empezamos a trabajar en la de este año. Así que llegar a este momento es concretar un montón de sueños, pero sobre todo estar muy felices que en un año difícil como este la gente nos siga acompañando. Creo que ahí es donde medís verdaderamente el compromiso solidario, ¿no? El área de hemodinamia consta de 3 etapas, la obra que estamos afrontando. Ya ejecutamos la primera, que está inaugurada, que fue la relocalización de las áreas de residuos patológicos y comunes. Estamos en curso en la segunda etapa de obra, que es relocalizar el área de bioingeniería. Y el último salto, que es la instalación en sí de la sala de hemodinamia, creo que el golpe que va a haber hoy de recaudación nos va a permitir ya encararlos y el año que viene estar en las puertas de poder inaugurarlo, ¿no? Todo es una verdadera gala, como ves, con todo el apoyo y la colaboración de la ciudad de Rosario. Está lleno de gente de la ciudad de Rosario que ha venido a colaborar para la instalación de esta sala de hemodinamia del Hospital de Emergencia. Gracias a la Fundación Rosario, que lidera Carlos Cristini y que realmente ha logrado una recaudación importante. Ha logrado también que el trabajo sea donado por fundar la empresa de Sergio Sellaro. Por eso las obras están en marcha y estamos ya por la segunda etapa en el hospital. O sea que las obras se están realizando con los fondos recaudados en la gala anterior. Y esto sirve para culminar la obra. Pero bueno, estamos muy contentos porque esta gala se ha transformado en un ícono de la ciudad. Hay un gran despliegue y hoy es muy superior a la primera gala y así que estamos muy satisfechos. Este es el segundo año de esta cena de gala que organiza la Fundación Rosario, la Fundación Rosario Cocina Ideas. Y para nosotros este año es un gran honor ser sede de esta cena de gala, de la cual participamos activamente y nos venimos preparando hace más de 60 días. En realidad la decoración que vas a ver es muy glamorosa, todo en tonos blancos, en plata y algunos detalles en negro. La verdad que bueno, la decoración fue realizada por una empresa externa y es un detalle más de esta cena de gala. Una noche glamorosa, casi perfecta, diría yo. Hay tantos ítems y tantas cosas pensadas para que la gente la pase bien que va a ser increíble. Los shows, la buena bebida, la gran comida que vamos a servir, el baile, por supuesto, y los premios. A la gente le encanta ganar premios. Y tenemos desde una joya, pasando por un crucero, un pasaje aéreo a Europa, hasta terminar en un Toyota Corolla. Bueno, yo como de costumbre, porque a mí me ponen los blinis, ¿sabes? Entonces tengo mi stand, que ahora lo vas a ver perfectamente bien. Son blinis con quesillo. El quesillo tiene cibulet picada mezclada adentro. Y están arriba bañados con salmón ahumado, huevos de caviar, huevos de salmón rosado y langostinos. Y yo en este caso preparé unas tapitas con un pan de nuez, una alioli, que es una salsa que tiene un poquito de ajo, limón, aceite de oliva. Y una bondiola braseada, un poquito de carne que creo que me identifica un poco. Bueno, en la cena hay una sopa de entrada, después hay un gran corte argentino que es el osobuco,
que sería la parte de la rodilla para abajo de la vaca. Yo me miro para abajo, pero no soy una vaca. Y después, bueno, hay un postre, hay varias sorpresas y hay de todo un poco y un buen momento para una buena gala. Mira, lo primero que hay que tener en cuenta para una gala es que hay que venir vestida con ropa larga, es decir, con vestidos largos. En su defecto, bueno, algunas señoras o algunas chicas no les gustan los vestidos. Bueno, de pronto puede ser tipo un palazo hoy, pero estrictamente es de largo. Mira, yo opino que los colores son los que a uno le quedan bien. Independientemente de que la moda para esta temporada, para la que viene, son los colores fluo. Por ejemplo, el naranja, que es el color que elegí para hacer el vestido de Gachi, que es una de las presentadoras. Vienen naranja, rojos, verdes, corales, fucsias, azules, es decir, todos colores muy brillantes.